para poderles mirar de frente. Muchas gracias, presidente, compañeras, compañeros y al público en general, a quien nos ve en las redes sociales y muy en especial a las familias de las niñas y los niños con cáncer. Yo hoy quiero nada más hacer una reflexión de lo que acabamos de vivir, ¿no? Al final de cuentas, nosotros tenemos dos funciones como legisladores. Una, la de ejercer nuestra labor legislativa en este pleno, pero cuando salimos a nuestros distritos, la de gestor ciudadano. Yo no creo que alguno de nosotros no haya tenido en sus casas de atención ciudadana asuntos de temas de niños con cáncer. Creo que somos testigos de la realidad que hoy nuestro país, nuestro estado, nuestros distritos y municipios están viviendo. Evidentemente, quienes presentan una iniciativa, pues la presentan a manera de una o bajo la marca, digamos, de una fracción parlamentaria, pero ello no quiere decir que los temas y los asuntos se politicen o tengan que tener ese tratamiento. Yo soy una diputada de Acción Nacional y me siento orgullosa de ello. Y en el ejercicio de mis funciones legislativas, promoví y propuse un exhorto que considero en este momento necesario, porque hoy por hoy, aunque escuché aquí muchas justificaciones, la realidad es que las niñas y los niños con cáncer no están teniendo sus medicamentos en tiempo y forma. Tan es así que muchos de nosotros, o todos, hemos pagado esos medicamentos para que los niños puedan tener su tratamiento. Y lo que yo hoy vi aquí es que no se hable mal de un gobierno, o que si va a ser para uno, que sea el otro también. Aquí nadie vino a hablar mal de nadie. Simple y sencillamente se vino a pedir que a los niños se les dé una respuesta. Ojalá nunca estemos, ninguno de nosotros, en una situación tan lamentable y tan dolorosa como la están viviendo miles de familias allá afuera. Yo sí quiero hacer una reflexión y un reconocimiento a la congruencia del diputado presidente de la Comisión de Salud, que conociendo bien el tema y sabiendo que hablábamos de dos cosas aparte, reconoció que debieron haber sido dos exhortos diferentes, uno dirigido al presupuesto estatal y el otro dirigido a atender el fondo del asunto que se estaba presentando en este exhorto. Ojalá hubiéramos podido leer en tiempo y forma dicho documento, hubiéramos podido entender la naturaleza humanitaria, social y necesaria de ese exhorto. Yo reitero mi compromiso, como lo hice hace un rato, de trabajar de fondo en el asunto del presupuesto estatal, porque estoy segura que la adecuación que hoy quedó fue mera ocurrencia en este momento. Sabiendo de esa necesidad, me comprometo a sentarme con la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta para conocer a detalle ese tema y entonces que la legislatura pueda hacer un exhorto real, congruente y de fondo. Pero no se vale en este momento cambiar la materia de un tema que en verdad es necesario. Aquí nadie vino a culpar al presidente de lo que está pasando. Se vino a decir, hay una instancia de salud que debe cumplir con este mandato constitucional. Le pedimos que por favor lo haga. Esos son los exhortos. Al final de cuentas, el Ejecutivo es el Ejecutivo y tiene sus labores y sus facultades bien definidas. Yo y ustedes como legisladoras tenemos esta herramienta y por eso la ocupamos. Si el Ejecutivo estatal, federal o municipal hace su trabajo, ¡qué bueno! Me da gusto, en serio. Para eso están y estamos para respaldar. Pero nosotros tenemos dos vías, esta, la legislativa, y afuera apoyando a la gente. Lo único que venimos aquí a hacer es a pedirles que respaldaran una propuesta que incluso deberíamos estar presentando todos. El tema de los niños con cáncer, las niñas y los niños con cáncer, es un tema real por donde lo miremos. Y hoy afuera nos necesitan. Yo sinceramente espero que este documento, híbrido como quedó, se le dé el seguimiento y el tratamiento adecuado. Espero que llegue a la autoridad correspondiente y reitero mi compromiso de revisar el tema que comentó el diputado de la Peña y hacer un documento mucho más preciso de lo que se pudo haber elaborado en este momento para que las niñas y los niños de Quintana Roo puedan tener una respuesta oportuna. La necesidad es real y no vengo a decir más allá de colores, porque al final de cuentas todos aquí representamos una fracción parlamentaria. Sin embargo, no por ello venimos a hacer publicidad del tema. Venimos a trabajar por acciones humanitarias que nos piden en nuestros distritos.
Disculpen, pero yo en Isla Mujeres conozco a varios niños que están viajando a la ciudad de Mérida, que no tienen dinero para viajar, que no tienen dinero para su hospedaje y que además llegan al hospital de alta especialidad y ya no les están dando el medicamento. Creo que lo mismo tienen ustedes en sus casas de atención ciudadana y creo que temas como este, más allá de mirar si exhortamos a uno, pero también al otro, debemos ver el fondo del asunto. Esa es mi reflexión personal que sinceramente no quería omitir compartirles. Es un tema, como madre les digo, es un tema muy real. Ojalá nunca ninguno de nosotros vea una situación siquiera cercana, porque es sumamente doloroso. Como bien dijo Lili, muchos de ellos no tienen ni fuerzas para alzar la voz. Están ocupados en ver cómo pagan el pasaje para llegar al hospital. Están ocupados en ver cómo consiguen el dinero para pagar ese medicamento, por cierto, muy, muy caro. Y la única esperanza que tienen es que los que estamos aquí, que sí nos pagan para tener ese tiempo de hacer estos documentos, lo hagamos de manera correcta y lo apoyemos. Es cuanto, muy buenas tardes y les agradezco a todas y todos los que apoyaron esta propuesta. Gracias, diputada. Solicitado el uso.